¿Qué queda de la cultura y del espíritu franciscanos en Galicia? Intenta contestar a esta pregunta desde Santiago de Compostela la exposición Peregrino y Nuevo Apóstol. En el octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago, Turismo de Galicia ha querido sumar a la celebración esta exposición, Peregrino y Nuevo Apóstol San Francisco en el Camino de Santiago. Esta muestra llega a Santiago de Compostela con una versión ampliada después de haber estado en la ciudad de Asís en 2013. El Colegio de Fonseca acoge hasta el 24 de agosto este homenaje a San Francisco y los franciscanos. Se trata de visibilizar la herencia franciscana que aún vive en Compostela y que evoca el espíritu peregrino de las ciudades de Santiago y Asís. La imagen del santo es muy importante en la exposición, la iconografía, la más conocida de la cultura española y que podemos tener en museos y en colecciones y en monasterios de Galicia, pero también la imagen propia compostelana, como es el San Francisco llevando un foro simbólico a los monjes de San Martín Pinario. Pero en general la exposición basa sobre el franciscanismo, la presencia de San Francisco en la cultura jacobea, en el Camino de Santiago. A través de esta exposición queda reflejado el legado franciscano en el Camino de Santiago, tanto en las localidades de la ruta como en la propia Compostela, además de su clara contribución al refuerzo de la hospitalidad y el sentido de la peregrinación espiritual occidental. Quizá el mensaje más importante es que el franciscanismo, pues con todo su mensaje, con toda su cultura, con todo el esfuerzo importante que realizó desde los inicios del franciscanismo en el siglo XIII, XIV, hacia la instrucción de las gentes, hacia la pacificación de la sociedad, pues que forma también parte de la cultura del Camino de Santiago. Franciscanismo y cultura jacobea pues, están muy, muy vinculados desde la Baja Edad Media. Es un hecho que no se quedó ahí, no se quedó, digamos, en esa anécdota importante de que venga como peregrino, como peregrino significativo, sino que su legado y las comunidades franciscanas pues continuaron aportando una serie de cosas, una serie de valores y enseñanzas y reforzando el sentido cultural y espiritual del Camino de Santiago. Peregrino y Nuevo Apóstol se articula en capítulos a través de los que se evoca la memoria del santo o la imagen del mundo en su época. Hay una parte también muy importante dedicada pues al mundo heredado, que es lo que Francesco pues conoce, su entorno inmediato, el occidente medieval, el Islam, lo que significa Tierra Santa, en fin, todo ese conglomerado de culturas en torno al Mediterráneo. Cuenta con piezas relacionadas con San Francisco y la peregrinación a Santiago, comprendidas en su mayoría entre los siglos XII y XVIII. Obras de arte de primer nivel con artistas como Zurbarán o El Greco, esculturas de Salzillo, José Ferreiro o Salvador Carmona. A lo largo de la exposición también podrán disfrutar de instrumentos musicales, telas, orfebrería, restos de arquitecturas. Hay obras pues, muy destacadas, como el propio bordón del santo, una reliquia que viene del santuario de la Verna, de Italia, o cuadros importantes, significativos, como San Francisco en Meditación, del Greco. Sin duda, algo más que una exposición.
Tiene una belleza intrínseca, por el mero hecho de asistir, de acercarnos a esta exposición y ver una serie de obras bellas, un conjunto de piezas que nos puede evocar muchas cosas, que al espectador le puede ofrecer pues, diversos niveles de lectura, desde el nivel estético hasta el nivel pues, más profundo, más de pensamiento, incluso teológico, pues yo diría que sí, que es una exposición que aporta mucho en este octavo centenario.